Bueno, principalmente el motivo de este paro, que surge a raíz de la conformación de un frente sindical universitario, el cual está integrado por todas las confederaciones que nuclean a los trabajadores docentes, a los no docentes, también a los estudiantes, docentes de las UTN también. Principalmente por nuestra preocupación y porque, bueno, la amenaza inminente que este gobierno nacional deja caer sobre el sistema universitario nacional a través del desfinanciamiento, ¿sí? Las universidades el día de hoy están funcionando con el presupuesto del año pasado y, como bien lo mencionaba recién el rector en su discurso, nos enfrentamos con una diferencia de una inflación de casi el 300%, con lo cual es inviable incluso para las economías domésticas. Podemos imaginarnos lo que puede significar eso para una universidad. Y además porque, bueno, los trabajadores y trabajadoras de las universidades se nos ha dado un aumento salarial muy por debajo de la inflación y además de manera unilateral, porque, bueno, se levantó la mesa paritaria y, bueno, y el gobierno pretende que nosotros negociemos con los rectores y las rectoras de las universidades cuando en realidad es el gobierno nacional y es ahora la secretaría la que debe sentarse en mesa de negociación, como lo estipulan no solo la legislación nacional, sino también convenios internacionales. Sí, y de hecho ya está sucediendo. O sea, la universidad para funcionar por mes tiene 32 millones asignados y este mes llegaron 20 solamente de la factura de la electricidad. Y bueno, y en ese sentido sí se están efectuando ya algunos recortes, como por ejemplo el de la Sinfónica, que tuvimos el orgullo, el privilegio de que cantaran, de que tocaran en el Festival de Peñas con Ciro y los Persas, por ejemplo, y hoy está totalmente desmantelado. Y bueno, desafortunadamente hay un montón de otros espacios en los cuales se están empezando a efectuar recortes, porque justamente el presupuesto no alcanza. El tema es que hay un límite para hacer los recortes, porque sin docentes, sin trabajadores, sin estudiantes, la universidad pierde su razón de ser y ya no puede existir. De momento, el primer acto que realizamos fue la conformación de este frente sindical, en el cual, bueno, nuestro gremio, obviamente, a través de la federación, está participando. Una de las medidas importantes fue poder consolidar este paro y que, de hecho, si ustedes se fijan después en redes, tiene un acatamiento total en todas las universidades del país, más allá de que ayer se anunció un aumento presupuestario que está lejísimo de lo que la universidad necesita. Es bienvenido, pero no alcanza, y de la cuestión paritaria todavía tampoco hay novedades. La idea es continuar en un plan de acción, continuar trabajando. Nosotros, vocación es lo que nos sobra, lo que nos falta es presupuesto.